Hola, hola amigos Seven Expansioners, ¿cómo están? Soy su amigo Lambda Delto. Sean bienvenidos a un nuevo video de Umineko Golden Fantasy comentado. En esta ocasión voy a hacer la ruta de Dianor y Erika. Sí, ya sé que tenía muchísimo tiempo sin hacer un video de Umineko Golden Fantasy comentado, pero pues andaba ocupado con otras cosas del canal. Bueno, pues sin más preámbulos, iniciemos. Dianor y Erika. O Erika de Anor. ¿A quién pondremos al principio? Erika. Con eso, hemos probado por completo las coartadas para todos, a excepción del culpable. ¿Qué opinan todos? Este nivel de razonamiento es posible para Furudo Erika. Por lo tanto, concluimos que Uchirumiya Natsuhi es la culpable de este crimen. ¿Alguien tiene alguna objeción? Oh, parece que alguien la tiene. En ese caso, escuchemos lo que tiene que decir. No tengo ningún placer el jugar con gente vieja. Pero, claro, tal vez esto sirva para matar el tiempo. Tal vez no seas un huésped invitado, pero déjame darte una calurosa bienvenida. Ah, me tocó Lambda al principio. Va a estar spameando con sus agarradas. Pero bueno, por lo menos es al principio y no ya casi al acabar. Veamos cómo nos va. ¿Cómo me va? No. Toma. Ah. Apenas así. Ah, me sigo agarrando. Eso es spam con agarradas. Yo también tengo mi spam. Ah, demonios. No te dejó. No, demonios. A Lambda en nivel difícil solamente se le puede ganar así, porque no te permite hacer combos. Tiene... spamea demasiado con sus agarradas. Si te lo intentas acercar, te agarra. Es lo que les digo. Y si te le alejas, te empieza a tirar los dulces. Solo personajes que no hacen spam con las agarradas puedes agarrarlos a combos aquí. Toma.
Ah, demonios. Ah. Espero me salga. No, no lo agarró. Pensé que lo iba a agarrar. Vamos a activar la habilidad de... No me dejó. Ah, por cierto, para quien no sabía o no sepa, la habilidad de Dianor es que reduce el daño que te hacen. No sé si a la mitad, creo que sí. Por eso cuando tienes activada la habilidad de Dianor y te dan un golpe, sale como una especie de barrera. Espléndido. ¿Alguna vez ser un misericordioso hace que tu oponente no se exceda en humillación? Ok, eso es un trabalenguas. Así que lo entiendes. Así es como le muestro piedad no siendo piadoso a los demás, con los demás. Un detective y té y armchair. No sé qué será eso, creo que debe ser una palabra francesa. No es una mala combinación. Así que empecemos. Una detective, qué intrigante. Permítame probarla. O tomar un bocado más bien. Okay, eso es raro. Quítese, viejo lesbiano. Ah, no lo agarró. Lo mareé. Eso. Vamos. No me quiere salir el combo en el aire. Ah. Ah, demonios. Ah, sí lo agarró. Esa agarrada de Dianor está genial. Ah. Eso. Bien. Dime, ¿qué es lo que sabes? No sé, no tengo nada que decirte. Quémame o hiérveme como tú quieras. ¿Qué es lo que sabes? 私の邪魔をなさるなら
No entiendo qué es lo que planeas, pero si te interpones en mi camino, te devoraré. ¿Por qué interponerme en el camino? ¿Que no somos camaradas? Me imagino que se refiere al... a cómo les juega en el episodio 8 Eva. Que empieza apareciendo aliado de Eric y Bertastel y termina siendo aliado, pero solamente de Enge. ¡Vamos! Ah, es perfecto. Eva. Ah, demonios. Oh. Dejaré que me golpee para que vean lo que me refiero. Ah, no, ya no salió. Se acabó. Se me olvidaba que si tienes alguna habilidad activada, cuando empieza un nuevo round se te quitan. ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez! No importa. Bien. Un poco más de esto y se interpondrá en el camino de nuestro razonamiento. Por favor, ríndete. Así que raramente me has notado desde el principio. Esto apesta. Sí, está diciendo que es un X. No me jodas, tu razonamiento está mal. Tía Natsuhi no es la culpable. Vaya, vaya. Entonces dime un truco el cual alguien más que no sea Natsuhi pudo haber utilizado. No hay necesidad. Después de todo, todos estos crímenes soy yo divirtiéndome. No necesitamos una pobre detective. Y nosotros no necesitamos de una bruja. Yo seré tu oponente. Los misterios simplemente tienen que ser bulliciosos. Entonces, dejemos que nuestros razonamientos choquen. Oh. Esa buena referencia al episodio 6.
Vamos, cáchalo. No me salió. Ah, no. Toma. No, pues parece que su argumento no es tan eficiente. Vamos ahorita. No. Ajá. Ah, demonios. Oh. Eso. Ah, está demasiado lejos. Muy bien. ¿Eso es toda la verdad azul que tienes? Entonces, esto es jaque mate. ¡Demonios! ¿Es tía Natsuhi realmente la culpable? No puedo aceptar eso. Perdónenme, Butler, Natsuhi. Su resistencia es verdaderamente inútil, incluso con mi poder. Ningún contraargumento puede hacer frente a mi genial razonamiento. Si tienen alguno, adelante. Lo aplastaré a fondo, justo como hice con estos dos. ¿Hay aún personas insatisfechas con la teoría de Natsuhi como culpable? Si aún las hay, nosotras seremos sus oponentes. Bandai está fuera de moda. A este paso, no podrá seguirles el paso a los... a los de nueva generación, a los jóvenes de nueva generación. No ignores el corazón. No dejaré que digas que entiendes los misterios. Eso es, Will sabe. Will es el mejor. Oh, sí. Lástima que en esta ocasión es mi enemigo. Ah, no. No. Ah, demonio. ¡Ah!
No. ¡Ah, demonios! ¡Perfecto! ¡Vamos, Erika! No me salió, demonio. Entiendo mi... apruebo mi... que perdí. Pero ese razonamiento fue patéticamente aburrido. No es el razonamiento lo importante, sino la frágil verdad la cual llegas a exponer. Te dejaré personalmente experimentar los límites de la vergüenza intelectual, en la cual cada parte de ti es desnudada y expuesta a la luz del día. No podrás atravesar ninguno de los misterios de los cuartos cerrados de mi ama. Conoce tu lugar. O sea que prácticamente la vamos a desnudar y la vamos a exponer. Ok. En otras palabras. Oh, sí, yo quiero ver eso. Tenemos algo por lo cual luchar. Claro que sí. No. Toma. Ah, demonio. Eres mía. ¿Cómo me gustaría que este poder te ayudara a conectar con el combo? Eso estaría genial. Que pudieras hacer ese combo y cuando la voz fuera regresando, pudieras agarrar en combo. Pero bueno, creo que también estaría muy roto hacer eso. Toma. No. No, es muy lenta de anoche. Ah, no me dejó. Ah, lo logré. Eso me lo han aplicado tantas veces que ya me lo aprendí. ¡Ah!
Ay, si mal piensas eso, se escucha demasiado raro. Detente, no expongas mi identidad, no. Ay. Ay, no, la diversión de exponer la verdad. Este es el verdadero placer de ver un de ser un violador intelectual. No, 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 no. Oya, Natsuhi-san. ¿Eh? Jessica-san. ¿Eh? Oh, eres tú, Natsuhi. ¿Eh? ¿Jessica? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dora? Me veo totalmente diferente ahora, ¿verdad? Así es, mamá y yo nos parecemos. Si consideramos el error que acabas de cometer justo ahora, es posible formar una teoría en la cual la culpable fuese mi lady disfrazada. En otras palabras, tu teoría se cae a pedazos. No habrás probado que solo mamá no tiene una coartada. Ya veo. Ciertamente son madre e hija. Esto puede incluso no causar conflicto con la décima de Nox. ¿Ah? ¿Estás loca? Cortaré esa rara teoría, Jessica. Y Swan. Petan, surupetan. Ah, demonio. Bueno, ni modo. No. ¡No! ¡Sonic Boom! ¡Ah, demonios! ¡Odio que haga eso! No funciona el spam. No, demonios. No. Ah, sí la agarré. ¡Ja, ja, ja, ja!
No importa. ¡Ah, demonio! ¡Ah! Esa desconectada de control me valió la pelea, pero esta vez sí lo lograremos. Necesito aprender a usar más a Eric y Dianor. ¡Ah, demonios! ¡Ah! Párense. ¡Ah! ¡Se enojó!
Eso, yo también me enojé. Eso. Si te dejas de la máquina, te puede hacer pedazos en nivel difícil. Más porque casi no sé jugar con esas dos, pero bueno, lo he logrado. Pasé por muchísimos problemas por una estúpida y pequeña teoría como esa. Pero ahora nada hará temblar a mi teoría de Natsuki como culpable. Espere, justo ahora hemos recibido un comunicado de emergencia por parte del Senado. La Gran Lady Vercaster y la Gran Lady Lambda Delta han firmado en conjunto. ¿Es de mi ama y de Lady Lambda Delta? ¿Qué podrá ser? ¿Serán felicitaciones por mi perfecto razonamiento? Permítame leerla. La teoría de Jessica como culpable fue divertida, así que nos vamos por esa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Cómo pudo mi ama? Por lo tanto, el Senado ha obtenido evidencia del hecho de que Natsuki y Jessica ocasionalmente se visten y pretenden ser la otra, una de la otra. Todos, muchísimas gracias por reunirse aquí hoy. Es increíble, es justo como Jessica. Mamá realmente está desatada. Creo que de verdad le está gustando ser mi doble. Apuesto que esa gente jamás creería que quien canta es una mujer casada y con hijos. Esto está mal, todo esto está mal. Este razonamiento es demasiado. ¡Ama! Bueno, en esta ocasión no nos retó Black Butler porque perdió una vez. Lo bueno de eso es que pues no lo voy a tener que enfrentar. Es realmente tedioso enfrentarlo. No he podido ganarle, pero voy a entrenar para poder lograrlo. Y pues bueno, con esto concluye este gameplay de Umineko Golden Fantasia. Espero haya sido de su agrado. No olviden darle like al video, comentarme qué les pareció en los comentarios y compartirlo con todos aquellos Seven Expansioners que quieran saber qué es lo que estas historias dicen. Se despide
su servidor Lambda Delto. Que tengan un muy buen día y nos vemos en el siguiente Umineko Golden Fantasia comentado. Bye bye.